¿Cuántos están agradecidos con Dios el día de hoy? Él merece toda nuestra honra, nuestra gloria. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Estamos aquí, varios están viendo en casa, diferentes partes, pero podemos todos testificar juntos, Dios nos ha guardado hasta este día. Y solo sobre esa verdad podemos declarar que Dios es bueno. ¿Saben que hay momentos en nuestra vida donde sentimos que nos hace falta como una inyección de ánimo o una inyección de motivación para adorar a Dios? A mí siempre me encanta decir lo que decía el salmista. El salmista continuamente hacía memoria del ayer, porque él sabía este principio importante, que el ayer es suficiente motivación para adorarle hoy y mañana. ¿Y sabes lo que eso significa? Que cuando reflexiono en lo que Dios hizo en mi vida ayer, y los que realmente meditamos en su bondad, podemos decir solamente lo que hizo anoche y lo que hizo esta mañana, que nos dio las fuerzas para levantarnos y para llegar hasta aquí. Lo que Dios hizo en el ayer nos da motivación para adorarle hoy y mañana. Entonces quizá tú estás esperando algo de parte de Dios que no ha llegado, pero reflexiona en todo lo que Él ya ha hecho por ti. Eso te da suficiente ánimo para levantar tus manos y decirle: tú eres bueno. Gracias Dios, no me falta nada, tú has estado conmigo, eres bueno. Y con esa postura de corazón quiero invitarte que me acompañes a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Estamos en una serie súper impactante y motivadora para nosotros como iglesia, porque es una serie que nos lleva a la historia del origen de lo que tú y yo estamos practicando en este mismo instante. Es la historia del origen de la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo fue investida con poder del Espíritu Santo y cómo fue impulsada para llevar un mensaje transformador a todas las naciones. Por eso hemos empezado esta serie que titulamos Hechos, la iglesia en acción. A ver, dilo conmigo: Hechos, la iglesia en acción. La iglesia es un movimiento, y si tú y yo queremos ser parte de ella, nos tenemos que estar moviendo. Y hemos aprendido mucho en estas últimas semanas. Yo creo que Dios nos ha hablado personalmente, sé que ha hablado a mi vida, y en este día quiero compartirte un mensaje que me anima bastante, porque es la historia de un hombre que tenía una situación aparentemente insuperable. Él estaba cojo desde nacimiento, no podía caminar, no podía trabajar, no podía autosostenerse, dependía de limosnas, dependía de mendigar y pedir ayuda de otros. Pero vinieron dos discípulos ordinarios. ¿Cuántos discípulos ordinarios hay aquí el día de hoy? ¿Cuántos discípulos ordinarios están viendo desde sus casas? Llegaron dos discípulos ordinarios con un poder extraordinario. Y estos dos hombres llamados Pedro y Juan llegan y se encuentran con este cojo y le dicen: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos riquezas, no tenemos influencia política, pero lo que tenemos te damos, tenemos poder en el nombre de Jesucristo. Y por eso el día de hoy yo quiero contarte esta historia bajo el tema: lo que tienes es suficiente. A ver, repítelo conmigo: lo que tienes es suficiente. Quizás sientes que no tienes mucho, pero lo que tienes, créeme, escúchame, recíbelo, lo que tienes es suficiente. Si tú tienes a Jesús y eres investido del poder del Espíritu y has sido adoptado y eres hijo e hija del Dios vivo, lo que tú tienes es más que suficiente. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 3, verso 1 al 10, y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Nuestro tema del día de hoy es: lo que tienes es suficiente. Y si tú lo crees conmigo, inclina tu rostro donde quiera que estés y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias porque nosotros en algún día éramos ese hombre cojo. Y un discípulo ordinario, una iglesia ordinaria, creyentes ordinarios tomaron el tiempo de mirarnos y de decirnos: no tenemos mucho, pero lo que tenemos es suficiente. Y lo que tenemos te damos. Estamos aquí porque alguien nos habló de Jesús, porque alguien tomó el tiempo de predicar el mensaje, porque alguien nos invitó a una campaña, porque alguien nos invitó a un grupo familiar y ahora estamos aquí. Pero sabemos que una iglesia viva que acciona no se detiene solamente recibiendo, sino que también contribuye y da lo que por mucha gracia ha recibido. Hoy, Señor, llénanos de audacia, valentía y denuedo para, como estos primeros discípulos, también nosotros declararle al mundo: no tenemos mucho, pero tenemos la convicción segura de que lo que tenemos es suficiente. Y lo vamos a dar y lo vamos a compartir y lo vamos a llevar. Este mensaje es para mí, este mensaje es para nosotros. Háblanos hoy, Espíritu Santo, llénanos de poder. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes tomar tu asiento si estás en casa. No te desconectes, no cambies el canal de la televisión, quédate enfocado. Yo sé que Dios nos va a hablar juntos. Como iglesia hemos sido llamados a cumplir una misión que, humanamente hablando, es imposible. Es una misión tan grande de ir y hacer discípulos de todas las naciones, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de enseñarles todas las cosas que Jesús nos mandó, es decir, de discipularlos y de ayudarles a integrarse a la iglesia y a crecer. Esa es la gran comisión que Jesús nos ha dado. Jesús nos ha llamado a alcanzar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos que nos rodean, e incluso Jesús nos ha llamado a ir a todo el mundo. Pero yo quiero que pienses por un momento cómo se sentían estos primeros discípulos que reciben esta gran comisión, cómo se sentían al escuchar de Jesús que lo que Él esperaba de ellos era ir y llevar el mensaje a todo el mundo. Estos primeros discípulos eran gente ordinaria, eran personas comunes, eran pescadores, eran obreros, eran gente como tú y yo. No tenían toda la educación, no era gente que tenía tanto conocimiento formal, no tenían grandes recursos o edificios, no tenían grandes movimientos de voluntarios o servidores. Eran gente ordinaria y común, pero Jesús les estaba diciendo: necesitan organizarse, necesitan movilizarse, necesitan equipar líderes, necesitan plantar iglesias, necesitan alcanzar al mundo conocido. Y yo me imagino que estos discípulos ordinarios se preguntaban: ¿cómo vamos a hacer esto? Si nosotros no tenemos tanto, ¿cómo vamos a juntarnos y cómo vamos a lograr esta gran misión? Yo creo que ellos por momentos se sentían incompetentes, se sentían inadecuados. ¿Y cuántos de nosotros a veces somos retados por el Espíritu? Dios nos habla, o tienes un desafío en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, y te sientes inadecuado para arreglar lo que está pasando en tu familia, o te sientes incompetente para levantarte y decirle a tu grupo familiar o a tus conocidos: mira, yo tengo un mensaje que va a transformar tu vida. Yo creo que todos en alguna ocasión de nuestro caminar en la fe nos hemos sentido inadecuados, no calificados para cumplir la misión de Jesús. Y por momentos podemos pensar, cuando somos enfrentados por grandes desafíos, por momentos podemos pensar: Dios, quizá cometiste un error. Hay gente más calificada, hay gente
más dotada, hay gente que tiene más preparación y más pasión de lo que yo tengo, pero yo quiero decirte en esta mañana y me digo a mí mismo, sí existe gente más dotada, sí existe gente más capacitada, sí existe gente que tiene más pasión quizá, existe gente que tiene más experiencia, pero quiero recordarte en esta mañana, Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí. Todos los llamados digan amén el día de hoy. Quizá el que está a mi izquierda tiene más conocimiento y el que está a mi derecha tiene más experiencia, pero Dios también me llamó a mí. Y yo quiero recordarte algo poderoso el día de hoy. Dios nunca te llama a hacer algo por lo cual Él de antemano no te equipó. Esta iglesia que se sentía incompetente necesitaba recordar, si Dios nos llamó, Dios también nos equipó. Dios no va a pedir algo de ti que Dios no haya depositado en ti primero. Dios no va a llamarte a enfrentar un gigante si no te da primero la unción, la capacidad y el denuedo para confrontar. Lo que nos corresponde a ti y a mí no es producir la fuerza, porque la fuerza viene de Jesús. Lo que nos corresponde no es inventarnos el mensaje, porque el mensaje ya existe y es bastante bueno por sí mismo. Lo que nos corresponde a nosotros no es ganar las almas, porque el Espíritu trae a la iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. Lo que nos corresponde a ti y a mí es accionar en fe. Es hacer en obediencia lo que Jesús pide de nosotros. Entonces el Espíritu nos ha dado el poder para lograr esta misión aparentemente imposible. Y por eso podemos confesar y declarar en fe tú y yo el día de hoy. Sí, la misión es bastante difícil, pero el poder que está en nosotros es más que suficiente. La misión que tenemos es bastante difícil, pero lo que tenemos es más que suficiente. Dile a alguien que está a tu lado, sin tocarlo, sin incomodarlo, dile a alguien que está a tu lado, lo que tienes es suficiente. Dile a alguien en tu casa, lo que tienes es suficiente. Tú llegaste el día de hoy y sientes que tienes las manos vacías, pero hoy el predicador te va a recordar, si Cristo te salvó y Cristo te redimió, lo que tú tienes es suficiente. Y así es como llegamos a Hechos capítulo 3. Y yo te recuerdo, en estas últimas semanas aprendimos el nacimiento o el origen de la iglesia, que comienza en una fiesta judía llamada el día de Pentecostés. Y aquí estaban los 120 en un aposento alto, en otras palabras, en un segundo piso de una casa, y estaban orando unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y estaban esperando la promesa del Padre, que el Espíritu vendría, pero no sabían cómo se iba a mirar o cómo se iba a manifestar. Solo sabían que el Espíritu vendría y tenían vislumbres proféticas de cómo podría ser. Ellos sabían que iba a haber profecía, que los jóvenes se iban a levantar, que los ancianos se iban a levantar, que era una promesa para ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y en aquel día desciende el Espíritu sobre ellos. La iglesia es empoderada y Pedro se pone de pie con los 11 y predica el evangelio, y 3,000 son añadidos a la iglesia. La iglesia comienza a crecer en unidad, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a participar del partimiento del pan, que quiere decir la Santa Cena, y la comunión juntos en casas y en el templo. Mientras la iglesia va creciendo y se va desarrollando, en el próximo capítulo, ya entrando al capítulo 3, llegamos a esta historia en la cual la iglesia ve el primer milagro que verifica y confirma ante las multitudes que el mismo poder que tenía Jesús lo tiene también su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mismo poder que tiene Jesús lo tiene también la iglesia. Yo no sé si eso te emociona a ti, pero me emociona a mí y nos desafía juntos a saber, cuando tenemos retos en nuestras comunidades y en nuestros hogares y en nuestros grupos, no debemos desanimarnos sintiendo que estamos solos, porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y está en mí. Estos primeros discípulos entendían esto, sabían, no tenemos mucha influencia social, no tenemos riquezas, no tenemos cuenta bancaria, no tenemos grandes edificios con nueva alfombra y bonitas sillas cómodas y mucha tecnología para reunirnos. No, la iglesia no tenía nada de eso, pero tenía poder. Y llegan estos discípulos y vienen con esta convicción, lo que tenemos es suficiente. Y de esto quiero hablarte el día de hoy. Si tú sientes que lo que Dios te ha dado no es mucho, yo quiero retarte el día de hoy. Si tú sientes que no tienes nada que ofrecer en el servicio a la iglesia,
de servir a otros o participar o conectarte, quiero desafiarte el día de hoy. Si te has detenido, te has cohibido de servir, de integrarte, de participar, porque piensas que lo que está en tu vida no es valioso y no has conocido tus dones espirituales y no sabes cómo conectarte, yo quiero retarte el día de hoy, que veamos el ejemplo de estos dos hombres que con dos cosas muy sencillas, sabiendo invocar el nombre de Jesús y estando llenos del poder del Espíritu, pudieron hacer algo grande para la gloria de Dios. Así comienza nuestra historia. Es un encuentro ordinario que toma un giro extraordinario, porque estos discípulos entendían lo primero que vamos a aprender el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos? Lo primero que aprendemos de Pedro y Juan el día de hoy es que lo que más impacta la vida de las personas es que ellos reciban lo que más necesitan. Lo que más impacta la vida de las personas es cuando ellos reciben lo que más necesitan. Pasa conmigo, estamos en Hechos 3, verso 1 y 2. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pedro y Juan vienen a la iglesia, al templo, a orar. Esta era una práctica judía. Los judíos practicaban la disciplina o el hábito espiritual de la oración. Y para guardar esta oración de una manera disciplinada, acostumbraban a orar 3 horas al día en 3 horas muy específicas. Y este es uno de estos horarios en los cuales los judíos iban al templo a orar. Y Pedro y Juan están con la iglesia que está creciente y está desarrollándose y están ahí compartiendo y dicen: bueno, vamos al templo como buenos líderes comprometidos a orar, a buscar el rostro de Dios. Estaban haciendo lo que siempre hacían. Iban por su día normal, pero cuando llegan en esta ocasión a la puerta del templo se encuentran con un hombre desesperado, un hombre necesitado, pero ellos vieron su situación como una oportunidad para que Dios glorificara el nombre de Jesús. Sabes que vivir una vida en el Espíritu, estar lleno del poder de Dios, significa que siempre estamos prestos para lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Vivir una vida en el Espíritu quiere decir que siempre debemos estar atentos a la voz del Espíritu que nos dice: este es el momento para actuar. Este no es solamente un compañero de trabajo que te está compartiendo un problema, esta es la oportunidad para que tú le hables de Jesús. Este no es solamente un momento para que tu familia venga a visitar tu casa, es una oportunidad para que ores por su matrimonio porque algo está pasando. Vivir una vida en el Espíritu quiere decir siempre estar atento a la voz del Espíritu y reconocer que cosas sobrenaturales no solamente ocurren en edificios construidos de 4 paredes que nombramos edificio de iglesia, sino que cosas sobrenaturales también pueden suceder en tu casa, en tu recámara, en tu escuela, en tu universidad, en tu sitio de trabajo, en las calles de tu vecindario, en un restaurante mientras estás comiendo tortas. Dios puede hacer algo sobrenatural donde hay un creyente que sabe invocar el nombre de Jesús y que sabe que está lleno del poder del Espíritu. Estar lleno del Espíritu quiere decir vivir con una continua expectativa de que Dios siempre lo puede hacer. ¿Sabes que eso es lo que significa ser pentecostal? Ser un pentecostal no significa solamente hablar en lenguas, aunque ese es definitivamente nuestro distintivo particular. Pero ser un pentecostal se trata de vivir una vida de expectativa en el Espíritu, donde yo creo lo que Dios hizo en esos avivamientos también lo puede hacer hoy. Lo que Dios hizo para nuestros antepasados también lo puede hacer hoy y lo puede hacer aún mayor. Ser un creyente lleno del Espíritu quiere decir que estoy siempre a la expectativa de que Dios puede utilizarme para hacer algo en la vida de alguien. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿estás listo para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? ¿Estás atento a la voz del Espíritu? ¿Sigues las indicaciones del Espíritu Santo? Porque el Espíritu a veces no nos habla audiblemente, no me dice: Benji, este hermano necesita que ores por él, sino que con indicaciones internas el Espíritu me hace sentir: algo está mal, comienza a orar. Este es el momento, compártele las buenas nuevas.
Y yo te pregunto hoy, ¿estás atento a las indicaciones del Espíritu o estás distraído? ¿Cuántos creyentes distraídos vinieron al servicio el día de hoy? Eres distraído, pero llegaste, gloria a Dios por eso, porque hoy te vas a enfocar. ¿Cuántos creyentes somos distraídos? Dios nos está hablando y hablando. Ya solo falta que Dios te envíe un profeta que te diga literalmente: hijo, ora por él. Pero muchos de nosotros estamos desenfocados de la voz de Dios, desenfocados del por qué estamos aquí, desenfocados de la misión que más importa. Pero Pedro y Juan son un ejemplo digno de imitar para nosotros. Cuando ellos encuentran a este hombre desesperado, no lo ven como un obstáculo que les obstruye el llegar a lo que sí importa, que es orar, sino que lo ven y reconocen: esta es una oportunidad para que Dios obre en su vida, esta es una oportunidad para que Dios nos use, esta es una oportunidad para que el nombre de Jesús sea glorificado. Cuando ellos llegan, nos dice Lucas que subieron al templo. Y esta descripción que nos ayuda a visualizar lo que está pasando, nos invita a ver el cuadro del templo, cómo se miraba el segundo templo que llamaban el templo de Herodes. Y cuando llegan Pedro y Juan, dice que suben porque ellos estaban subiendo escalones que llevaban hacia la puerta del templo. Cuando llegaban al templo había un patio o un atrio que rodeaba la parte extrema y externa del templo, que era conocido como el patio de los gentiles. Aquí es donde los gentiles podían reunirse, los no judíos o los prosélitos, que eran gentiles que simpatizaban con la religión judía. Ellos venían al patio de los gentiles y así podían escuchar y podían ver, y en las fiestas podían de alguna manera sentirse parte de, pero no podían entrar por la puerta al templo, no podían profundizar a los próximos patios. El templo tenía cuatro patios: el patio externo, que ya les mencioné, era el patio o el atrio de gentiles. Luego, cuando entraban el templo, estaba el patio de las mujeres. Después del patio de las mujeres se encontraba el patio de Israel o de los hombres. Ahí solamente podían entrar los hombres judíos, adoradores y devotos a la religión judía, que adoraban a Jehová Yahweh de Israel. Pero por último había un cuarto patio, que era el patio de los sacerdotes. Y ese patio daba lugar a la parte más íntima y especial del templo, el lugar santísimo. O sea que cada patio limitaba más y más el acceso, porque conforme más entrabas al otro patio, más te acercabas a la presencia de Dios. Entonces no es casualidad que Lucas nos detalla que cuando Pedro y Juan llegan por el patio externo de los gentiles y van subiendo los escalones hasta llegar a la puerta que se llamaba La Hermosa. Y cuando llegan a la puerta La Hermosa, allí está este hombre cojo que estaba mendigando y pidiendo limosna. Y la Biblia nos dice detalladamente que este hombre tenía una costumbre diaria. Cada día venían personas, buenos samaritanos, por decirlo de esa manera, que lo miraban en las afueras del templo, en el patio de gentiles, pidiendo limosna, y para que más gente le prestara atención, lo levantaban, lo cargaban y subían los escalones y lo ponían al lado de la puerta. Porque en el patio de gentiles la gente lo podía ignorar, pero a la puerta todos tenían que entrar. Lo ponían al lado de la puerta para que gente le ayudara, y cuando ya llegaba la tarde lo volvían a bajar a donde él vivía en la calle, y cada mañana alguien más, otro buen samaritano, lo volvía a subir hacia la puerta. De eso consistía la vida de este hombre. Él no podía trabajar, no tenía dignidad propia. Su vida consistía de depender de otros que lo cargaran a una puerta para que él pidiera limosna. Y no creo que es casualidad que Lucas nos describe, el escritor y autor de Hechos nos describe cómo sucede esto detalladamente en la vida de este hombre. ¿Sabes por qué? Porque los detalles de cómo lo cargaban cada día hasta la puerta y lo colocaban y luego lo bajaban y el próximo día lo volvían a subir, no solamente nos indica su situación, no solamente nos da claridad hacia su condición, sino que también nos habla de las limitaciones de aquellos que lo ayudaban.
Quédate conmigo, esto es importante. El detalle de Lucas nos ayuda a entender no solamente su situación, no solamente su condición, sino también la limitación de aquellos que le ayudaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos podían, los que le ayudaban, ponerlo en una posición donde él podía pedir dinero, pero no podían sanarlo para que él trabajara por sí mismo. Podían traerlo a la puerta del templo, pero no podían meterlo adentro del templo. No solamente vemos la situación de este hombre, sino que también vemos la limitación de aquellos que lo ayudaban. Pero cuando Pedro y Juan lo ven, ellos tenían una convicción de que como iglesia de Jesucristo, ellos tenían algo que ofrecerle a este hombre que nadie más le podía ofrecer. Cuando Pedro y Juan ven al hombre cojo de nacimiento, ellos saben, los otros te pueden traer a la puerta, los otros te pueden cargar afuera del templo, pero nosotros cargamos algo que es más que suficiente, algo que te lleva adentro del templo, algo que no solamente te facilita mendigar, algo que te da las fuerzas para que tú trabajes por ti mismo. Y eso es lo que la iglesia hace. Tú y yo somos agentes de reconciliación, somos mediadores por gloria de Jesús, que llevamos al mundo un mensaje que le dice: no tienes que mendigar el resto de tu vida, no tienes que asimilarte a la miseria, no tienes que acostumbrarte a los escombros. Tú puedes levantar tu rostro, tú puedes cobrar dignidad, tú puedes salir de esta adicción, tú puedes restaurar tu matrimonio, tú puedes vencer esta prueba, tú puedes no vivir a la puerta, tú puedes entrar al templo. Alguien que diga amén. Pedro y Juan sabían: tenemos algo que nadie más tiene. Alguien en Templo Betania que se emociona y que dice: tenemos algo que nadie más tiene. Los políticos tienen la retórica, las organizaciones tienen recursos, el gobierno tiene sistemas, pero la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene el espíritu, la iglesia tiene la vida, la iglesia lo tiene todo. Cuando Pedro y Juan llegan, escúchame, Pedro y Juan entienden, hay organizaciones que pueden ayudar a las personas, hay muchos programas que pueden ayudarte a tener éxito en la vida y superar, pero solamente hay una persona que sana toda enfermedad, solamente hay una persona que, más de dejarte a la puerta, te lleva por patio de gentiles, te lleva por el patio de las mujeres, te lleva al patio de Israel, te lleva al patio de los sacerdotes y te mete hasta el lugar santo. Santísimo. Solo hay uno que traspasó el velo y su nombre es Jesús. Pedro y Juan saben: solo hay uno que puede llevarte hasta la presencia de Dios y nosotros lo tenemos. Lo que tenemos es suficiente. Este hombre no necesitaba más ayuda, cada día le ayudaban. Este hombre no necesitaba otro programa, porque el programa no sana enfermedades. Este hombre necesitaba un milagro. Este hombre necesitaba a Jesús. Y sabes que como iglesia, tú y yo somos continuamente tentados a descuidar el evangelio, a enfocarnos en cosas secundarias y a olvidar lo más importante. Existe la tentación dentro de nuestras juntas administrativas y juntas de visión y reuniones de liderazgo y juntas de supervisores. Existe la peligrosa tentación de creer que nuestros sistemas y nuestros métodos y nuestras maneras de hacer las cosas y nuestras tradiciones son más importantes que el evangelio. Y escúchame, los recursos y los apoyos y las iniciativas son importantes y son valiosos, pero lo que más impacta la vida de una persona es cuando reciben lo que más necesitan. Y lo que el mundo más necesita es el mensaje de Jesucristo. Lo que el mundo más necesita es el evangelio. Entonces, no quiero que me malentiendas, vamos a proveer recursos y queremos ayudar a familias y queremos ayudar a nuestra comunidad, pero si les ayudamos con eso y no les damos lo más importante, les hemos fallado. Lo más importante, lo más valioso es el mensaje de Jesús. Pedro y Juan tenían esta convicción que tú y yo necesitamos retomar el día de hoy.
lo que más impacta la vida de alguien es que esa persona reciba lo que más necesita. Y lo que la gente más necesita es el evangelio. Y es aquí donde tu audacia debe explotar, porque tú no estabas sirviendo porque sentías que no tenías toda la retórica y no tenías los métodos y no tenías el entrenamiento, y estabas no valorando o minimizando lo poco que tienes. Solamente tengo un testimonio, solamente soy una vida restaurada por Jesús, y has invertido los valores. Déjame recordarte, los recursos importan, pero lo que más importa es lo que tú tienes, y lo que tú tienes es suficiente. O sea que es imposible que hayas pensado que tú tenías mucho que ofrecerle a la gente y les hayas dado todos tus recursos y toda tu pasión y todo tu esfuerzo y todo tu denuedo, y que realmente hagas un impacto eterno en sus vidas. Es imposible si no antes les das lo más importante, que es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es lo que la gente más necesita. O sea que lo que más impacta nuevamente la vida de alguien es recibir lo que más necesitan, y lo que más necesitan es a Jesús. Y Pedro y Juan vienen y miran a este hombre y le dicen: nosotros tenemos lo que más necesitas. Verso 3 y 4 dice: este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. O sea, Pedro y Juan van subiendo los escalones del templo, van llegando a la puerta la hermosa, y este hombre escucha que alguien más viene y los ve y comienza a rogarles, pedir: por favor, tengan piedad de mí, tengan compasión, denme algo, unas monedas para comprar algo de comer. Pedro y Juan no le contestan alguna respuesta para ignorarlo o para ya callarlo, o no simplemente le dan monedas. La Biblia dice, presta atención a esto, que cuando lo ven y lo escuchan, lo primero que hacen es que le dicen: míranos. El hombre cojo vio a dos hombres ordinarios entrando en el templo e hizo lo que siempre acostumbraba hacer. Alguien se está acercando al templo, les pediré limosna. Pero lo que él no sabía es que estos dos hombres ordinarios tenían un poder extraordinario. Ahora, recuerda que hace un momento yo te compartía: una vida en el Espíritu consiste en siempre estar presto y listo a lo que el Espíritu quiere hacer por medio de nosotros. Y Pedro y Juan aquí son un ejemplo de esto. Cuando lo escuchan, no dudaron ni por un instante, no cuestionaron ni por un segundo, no dijeron: es una oportunidad para hacer algo o no, estamos muy ocupados, la oración ya comenzó. Inmediatamente sabían lo que Dios quería hacer. No se preguntan el uno al otro: oye, ¿tú traes dinero o tienes algo para darles? Sino que inmediatamente contestaron lo que sabían que Dios quería hacer. Y su reacción inmediata me impacta bastante. Mientras estudiaba este pasaje, me impactaba tanto, porque sabes, a veces cuando leemos la Biblia pasamos por encima de detalles muy importantes y vamos a lo que creemos que es más importante. Pero la palabra de Dios no solamente es viva, eficaz, la palabra de Dios es profunda. Y cuando tú te detienes y le brindas a la Escritura un ojo presto y un oído abierto, Dios te puede hablar cosas que tú jamás te imaginabas. Y cuando estaba leyendo esto, me impactó bastante qué atentos estaban Pedro y Juan a lo que el Espíritu quería hacer. Estaban tan confiados, estaban tan seguros de sí mismos y seguros del poder de Dios en ellos y seguros del poder en el nombre de Jesús. Yo creo que si en lugar de Pedro y Juan hubiesen sido Benji y uno de sus amigos, las cosas hubieran sido bastante diferentes. Porque el cojo de nacimiento me hubiera preguntado: oigan, ¿tienen dinero, algo que darme? Y yo hubiera visto a mi amigo y le hubiera dicho: oye, ¿tú traes algo? Y él me hubiera dicho: no, ¿tú traes algo? Y es que no traje mi billetera. Y yo hubiera visto ese cojo y le hubiera dicho: oye, ¿tienes Zelle o Cash App? ¿O qué podemos hacer para ayudarte? O te vamos y te compramos una hamburguesa y te la traemos y hacemos lo que podemos hacer. Pero estos dos hombres eran diferentes, tenían tanta confianza, tanta seguridad, tanta convicción, sabían invocar el nombre de Jesús, sabían que estaban llenos del poder del Espíritu. Y dice nuevamente el verso 4: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hay algo aquí poderoso que no queremos perder. Pedro le dice al cojo: míranos. Y la pregunta es: bueno, si el cojo les estaba hablando, ¿no se supone que ya los estaba mirando?
Cuando alguien te habla y te pide algo, es una costumbre del ser humano en general, no importa de qué cultura eres, mirarnos los unos a los otros mientras nos estamos hablando. Se supone que si el cojo les está pidiendo, ya los está mirando. Pero aquí Dios nos invita a ver algo acerca de la desesperación que este hombre tenía y de la falta de dignidad que tenía. Se miraba como alguien que no tenía valor. Yo quiero que tú visualices, este hombre está en el suelo, sí, y está mendigando y está pidiendo ayuda. Y cuando vienen Pedro y Juan, él comienza a pedirles limosna. ¿Me pueden dar algo? Y los ve a la distancia, y cuando los ve subiendo les pide, pero no los mira, evidentemente. Está mirando al suelo. Por favor, ¿pueden ayudarme? ¿Pueden hacer algo? Porque no tiene dignidad, porque no se estima valioso, porque no puede trabajar por sí mismo, porque cada día lo tienen que cargar por las escaleras, porque siempre lo ponen al lado de la puerta la hermosa y lo vuelven a bajar y el próximo día repiten. Y de esto consiste su vida. Y el hombre está mirando al suelo y dice, por favor, ¿me pueden dar algo? Y cuando Pedro lo ve, Pedro y Juan le dicen, no, en primer lugar, míranos a la cara. Y este hombre que estaba mendigando se calla y los mira cara a cara y piensa, ahora sí me tocaron unos buenos que me van a dar mucho dinero. Me tocaron unos buenos judíos, temerosos de Dios, que se recuerdan de los pobres, que se recuerdan de los necesitados, que se recuerdan de los menos afortunados y me van a dar algo. Pero cuando Pedro le dice, míranos, Pedro le está enseñando algo que tú y yo necesitamos recordar como iglesia. Pedro le está diciendo, míranos, no mires al suelo, no bajes más tu rostro, míranos. Estamos fijando nuestros ojos en ti, te vemos, vemos tu desesperación, vemos tu condición, vemos tu dolor. Y yo cuando leía esto me impactó, iglesia, y comencé a orar y dije, ¿cómo sería si fuéramos una iglesia que tuviera los ojos de Jesús? Que cuando vemos a los menos afortunados pidiendo ayuda, no les pasamos por encima para llegar al púlpito a predicar, no les pasamos por arriba para llegar al grupo familiar, no los ignoramos para empezar la junta, sino que como Pedro y Juan, la iglesia le dice a aquellos necesitados con ojos llenos de amor y compasión, míranos a la cara, porque queremos que sepas que tienes dignidad y queremos que sepas que tienes valor y queremos que lo escuches de nosotros, que creemos que este no es tu para siempre, que no te quedarás en esta miseria. Míranos a los ojos, vemos lo que necesitas, vemos tu sufrimiento, vemos tu dolor, vemos tu desesperación y no estás solo, estamos contigo. Cuando Pedro y Juan le dicen a este hombre, míranos, le están diciendo, te valoramos, importas, eres más que un cojo mendigando, eres un ser humano hecho imagen y semejanza de Dios y necesitas salvación. Y lo que tú necesitas, nosotros lo tenemos. Sabes que alguien en tu círculo de influencia el día de hoy necesita una palabra de ánimo. Y ese creyente, ese discípulo, ese Pedro y ese Juan, prepárate, eres tú. Alguien en tu círculo de influencia necesita que tú lo mires a los ojos. No necesita que lo juzgues, necesita que lo mires. No necesita que lo critiques, necesita que lo mires. Ese hijo rebelde ya sabe lo que vas a decir. ¿Por qué no lo sorprendes y lo miras a los ojos y le dices, yo te amo y yo veo tu dolor y yo veo por lo que estás pasando y yo quiero decirte, hijo, te he fallado, no te he dado todo lo que necesitas, pero tengo algo que es suficiente? Y no te lo había dicho antes, pero hoy Dios me habló y hoy te lo voy a decir. Hay un Cristo que salva, que sana, que restaura. Él me cambió a mí y Él te puede cambiar a ti. Alguien en tu vida necesita que lo mires y que le digas, este no es tu fin, de esto Jesús te levantará. Alguien en tu vida y alguien en mi vida necesita que los miremos. Y cuando el cojo miró a Pedro y miró a Juan, esperaba recibir dinero, esperaba recibir lo que quería, pero Jesús tenía lo que necesitaba. Cuando este cojo ve a estos discípulos, esperaba recibir lo que quería, pero Jesús tenía lo que necesitaba. Vamos, alguien que le diga hoy a Dios, Dios,
usa lo que tengo en mis manos. Usa lo que has hecho en mí. No tengo mucho que ofrecer, pero lo que tengo es suficiente. Hay gente alrededor de mi vida que necesita el mensaje de salvación. Usa lo que está en mis manos. Alguien que levante sus manos y le diga: Jesús, úsame. Lo que tengo es suficiente. Lo creo, lo declaro. No lo había valorado antes, pero hoy lo reconozco. Yo tengo lo que el mundo necesita. Cuando fijan los ojos, el hombre está esperando el dinero. Pedro le contesta, verso 6: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia dice que Pedro mira a este hombre a los ojos y le dice: Tú querías algo, pero yo tengo lo que tú necesitas. No tengo dinero, pero tengo el poder de Jesús. No tengo dinero, pero tengo el mensaje de salvación. Iglesia, esta es nuestra vocación, esta es nuestra pasión, este es nuestro ministerio. Que quizá no tengamos toda la riqueza, no tengamos toda la influencia, quizá no seamos famosos, pero tenemos algo poderoso, tenemos algo que es suficiente. Y eso es lo que de eso se trata, ser la iglesia de Jesús, es darle a la gente lo que tenemos, porque tenemos la convicción de que lo que está en nosotros es poder de vida. ¿Cuántos de nosotros hoy quizá hemos dejado de dar? ¿Cuántos de nosotros quizá al día de hoy hemos dejado de servir porque pensamos que lo que tenemos no era importante ni poderoso? ¿Sabes que es una tendencia humana? No te voy a sorprender ahorita, no te voy a dar ninguna nueva revelación. Es una tendencia humana desanimarse. ¿Cuántos sabían eso? Dicen: wow, qué revelaciones en Templo Betania hoy. Es una tendencia del ser humano desanimarse. Y sabes que todos nos vamos a desanimar por momentos en esta temporada de cuarentena, en este tiempo que estamos viviendo. Mucha gente se ha desanimado, mucha gente se ha desesperado al no ver lo que miraban antes. Y sabes, cuando Dios permite tiempos, situaciones, circunstancias como las que estamos viviendo el día de hoy, es porque Dios está probando la fuente de nuestro ánimo y la fuente de nuestra fuerza. Cuando tú comienzas a desanimarte y a desesperarte, tienes que preguntarte cuál era la fuente de mi ánimo y cuál era la fuente de mi fuerza. Porque el que vive y depende de Jesús se desanima, sí, pero no perdura desanimado, se renueva en Cristo Jesús. Van a venir momentos en los cuales tú y yo vamos a desesperarnos, vamos a desanimarnos, vamos a sentir que lo que hacíamos ya no es importante, que lo que hacíamos ya no tiene valor, que lo que hacíamos ya no hizo un impacto. En meses de no poder congregarnos, mucha gente quizá cuestionó su ministerio, su vocación. Ya no puedo orar como oraba antes en la iglesia, o ya no puedo participar en aquel departamento o ministerio. Me siento vacío, me siento triste. ¿Y sabes qué está haciendo Dios ahí? Dios nos está recordando: es que tu identidad, tu fuerza y tu ánimo no viene de lo que haces, sino de lo que Cristo ha hecho en ti. Entonces, estos discípulos lo escuchan, ven su dolor y le contestan porque sabían qué tenían y quiénes eran en Jesús. Y para aquellos de nosotros que no hemos sido como estos discípulos, hoy es el reto de examinar mi corazón. Si me he desanimado, si me he frustrado, si he descuidado mi responsabilidad, si pienso que la carga que estaba sobre mí no es tan importante. Escúchame, yo te reto el día de hoy. No se trata de dónde servíamos, tanto como se trata de qué es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Cada temporada y estación de la vida es diferente. Cada temporada y estación de la vida trae distintos retos. Pero en toda estación y temporada de la vida somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por Cristo. Somos coherederos con Él. Estamos llenos del poder del Espíritu. El creyente va a pasar por días de sanidad y días de enfermedad, días de gozo y días de tristeza, días de alegría y días de llanto. Pero en todos esos días es hijo de Dios,
está lleno del Espíritu y es coheredero con Cristo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Alguien necesita escuchar esto el día de hoy. Y yo quiero exhortar al liderazgo de Templo Betania el día de hoy. Con liderazgo me refiero a un término universal y general, todos los servidores de Templo Betania en cualquier capacidad. Yo quiero exhortarte el día de hoy. Cuando yo estaba estudiando este versículo, estas palabras tan conocidas que amamos repetir, el Espíritu tocó mi corazón. Estaba ahí en casa, en mi oficina, y me comencé a quebrantar al meditar en estas palabras que Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El Espíritu ministraba mi corazón, porque a veces como pastor, como padre, como esposo, como líder, me siento inadecuado. Y cuando soy desafiado por retos muy altos, lo que quiero hacer es producir más, estudiar más, buscar más estrategias y generar más ideas y desarrollar nuevos métodos. Pero estas palabras me llevaban al principio. ¿Tú sabes cuando el Espíritu te agarra y te lleva al principio? El Espíritu me llevaba al comienzo. ¿Cómo inició todo? Con un jovencito que no tenía todo el conocimiento, todos los recursos, toda la capacidad, no tenía los seguidores, no tenía el apoyo, solamente tenía algo pequeño. No tenía oro, no tenía plata, pero tenía algo que era suficiente. El Espíritu me hablaba, y yo te reto si eres líder, y te comparto lo mismo, porque siento que es Dios hablándonos como iglesia. Y el Espíritu me decía: Benji, no siempre vas a tener la respuesta, pero tienes a Jesús. No siempre vas a tener los recursos, pero tienes a Jesús. No siempre tendrán el apoyo, pero tienen a Jesús. No siempre sus métodos funcionarán, pero tienen a Jesús. No siempre las bancas estarán llenas, pero tienen a Jesús. No siempre sentirás el fuego, pero tienen a Jesús. No siempre verán milagros, pero tienen a Jesús. Y me quedé con esas palabras: tenemos a Jesús. Hay mucho que no tenemos, pero es demasiado lo que Cristo nos ha dado. Hay tantas cosas que no hemos logrado, pero es infinito lo que Él logró por nosotros. Yo puedo decirle hoy a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia: no tenemos oro ni plata, no tenemos todos los métodos, influencia ni edificios. El terreno está vacío, el dinero está en la cuenta, la visión todavía está allí, hay mucha incertidumbre, bancas están vacías, líderes están desanimados, matrimonios están separados, jóvenes están deprimidos, y en todo eso nos queremos hundir y nos queremos desanimar y nos queremos sobrecargar. Pero como Pedro y Juan, vamos a decir: no tenemos oro ni plata, pero tenemos a Cristo, Jesús de Nazaret, que vino, murió, resucitó y volverá por nosotros. Yo quiero preguntarte el día de hoy, a todos los que seguimos a Jesús y dependemos de Él: ¿qué es lo que tenías al inicio que te encendió con un fuego impagable? ¿Qué es lo que Él hizo al comienzo que te trajo hasta ese día? Eso que Él hizo al principio es más que suficiente. Tú tienes suficiente. Todo lo demás lo podemos perder, pero mientras tengamos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Pedro y Juan nos enseñan este principio, iglesia: no es cuánto tienes que importa, sino cuánto impacta a otros lo poco que tienes que importa. No es cuánto haces que importa, sino cuánto impacta a otros lo poco que haces que importa. El Espíritu me hablaba y me decía: Benji, no vas a
No vas a acabar con tu familia y tu matrimonio para hacer todo lo que la gente hace. Y no pueden cultivar líderes que se esmeran y que sacrifican todo para servir y para dar a costa de sus familias y de sus hogares. Esa no es la solución. Lo que van a hacer, aunque sea poco, háganlo centrados en Cristo, háganlo llenos del Espíritu, háganlo con todo su corazón. Siempre habrán aquellos que apoyan y aquellos que abandonan, pero lo poco que hacen, háganlo centrados en Cristo, háganlo lleno del Espíritu, háganlo con toda su pasión. Lo poco que hagan, háganlo como para el Señor, háganlo por amor, háganlo juntos y háganlo con excelencia. Y eso poco que tú haces en nombre de Cristo, Él lo multiplica. No tenemos la respuesta al cáncer, pero sí podemos decirle a un cojo: levántate en el nombre de Cristo. No tenemos la respuesta a los gobiernos, pero sí podemos orar por nuestra nación: levántate en el nombre de Cristo. Alguien que diga: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es suficiente. No tengo todo, pero lo que tengo es suficiente. Ponte de pie conmigo en este día. Decláralo sobre tu vida: no tengo todo, pero lo que tengo es suficiente. Y créeme que eso poco que tú tienes es lo que la gente más necesita. La Biblia dice que Pedro, después de declarar estas palabras, extendió su mano, levantó al cojo, porque el cojo ni se la iba a creer. Fíjate, no le dijo levántate, le extendió la mano y lo levantó. Y cuando lo levantó, sus pies, sus tobillos se enderecieron, se fortalecieron. Y este hombre comienza a ver lo que nunca en su vida había podido hacer. Dice la Biblia que comenzó a saltar. ¿Sabes qué aprendí con ese principio? Que inmediatamente comenzó a saltar. Tú no necesitas enseñarle a alguien a adorar, solamente necesitan un encuentro con Cristo y se convierten en adoradores. Nadie le tuvo que decir: vete al taller de adoración en Templo Betania, el grupo de alabanza te va a enseñar a orar. No, alguien que ha recibido un milagro, alguien que ha recibido salvación, alguien que ha sido redimido por Cristo, nadie le tiene que decir. Él se levanta, él salta, él danza, él alaba, él dice: he estado mendigando toda mi vida, he estado a la puerta la hermosa toda mi vida, hoy quiero entrar al lugar santísimo, hoy quiero entrar a la casa de Dios. Y la Biblia dice que la gente estaba espantada, estaba atónita. ¿Sabes por qué? Porque todo el pueblo sabía: ese es el cojo que pide limosna a la puerta la hermosa. Y todos sabían: ese cojo está saltando, ese cojo está alabando. Te dejo con esto. La Biblia dice que Pedro se pone en pie y predica el evangelio con el cojo ahí. Predica el evangelio. En el capítulo 4 dice que los líderes religiosos, los sacerdotes, vienen, agarran a Pedro, agarran a Juan y les dicen: se nos van a la cárcel, que están predicando en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que cuando se los llevan a la cárcel, dice Lucas al final del capítulo 4, verso 4, capítulo 4, verso 4, dice así: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Jesús va a usar lo poco que tenemos, iglesia, cuando estamos centrados en Él y llenos del Espíritu, y por medio de nosotros va a alcanzar a muchas almas. Alguien que lo crea diga amén. Este milagro, esta respuesta en obediencia, añadió a 5,000 solo hombres, incluyendo esposas e hijos. Hicieran como los latinos, han de haber sido unos 15,000. Con esposas e hijos, miles se añadieron a la iglesia, porque dos discípulos ordinarios vieron a un cojo desesperado, y en lugar de darle 3 monedas de plata, en lugar de decirle: nuestra billetera se quedó en casa, le dijeron: no tenemos lo que pides, pero tenemos lo que necesitas. Lo que tenemos es suficiente. Ahí donde estás, comienza a orar, comienza a orar. Que tu banca, que tu casa sea tu altar. Si puedes y quieres arrodillarte, o si quieres levantar tus manos, entra a la presencia de Dios por unos momentos. Pide al Espíritu Santo: enciende en mí esa pasión que tenía al comienzo, enciende en mí ese fuego del inicio, cuando no tenía años de seminario o tanto estudio, donde no había ido a tantos talleres, donde tenía poco, pero lo poco que tenía
transformó mi vida y mi matrimonio y mi hogar, o si eres soltero, mis amigos, lo poco que tenía hizo un impacto tan grande, porque no se trata de lo mucho que tienes, sino lo mucho que impacta a otros, aunque tienes poco en tus manos. Dile: Jesús, hoy que ya sí tengo oro y tengo plata, hoy que sí ya tengo conocimiento y experiencia, lo pongo todo a un lado para volver a aquello que desde el principio fue más que suficiente. Decláralo: lo que tengo es suficiente. I have enough. I don't need more. If you give me more, I will praise your name for it. But the little that I have is enough. No necesito más. Si me das más, adoraré tu nombre por ello. Pero Jesús, lo que tengo es suficiente. Vamos, comienza a adorar a Jesús. La adoración no es como una ola que viene de afuera y te agarra. Es como una fuente que brota de tu interior. Tú comienza y tú vas a contagiar a otros. Comienza a adorar en este momento y decláralo: lo que tengo es suficiente.